pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread. Well, I built a resistance. Amigos, una de las cosas que siempre me han gustado aquí de Holanda, pues es el otoño tan bonito que tienen. Y les quería mostrar un poquito lo bonito que está. Lástima que aquí en la cámara no se ve tal y como es. Los colores son mucho más intensos, mucho más naranjas. Y creo que ya esta es una de las semanas que pues más se puede apreciar el otoño que tenemos aquí en Holanda. Acuérdense que yo soy de la Ciudad de México, de allá vengo, y pues esto no tenemos en la Ciudad de México, pues otoños tan marcados y las estaciones tan marcadas como aquí en Holanda, pues no las vivimos, así que es una de las cosas bien bonitas que se pueden disfrutar aquí, así que se los quería mostrar. Estoy en una parte aquí del bosque que está rodeado de casas, pero casas que están muy solitarias, digamos. Está muy bonito y pues se los quería mostrar. Hay estos árboles que se ponen totalmente amarillos y pues los pinos que no tanto, así que el contraste es espectacular. Así que el esposo me está esperando por allá, pero yo quería mostrárselos, así que bueno, pues una vez hecho esto, me regreso. Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos saludándolos, ¿verdad, Camila? Estoy casi por irme, amigos, pero quería empezar el vlog del día de hoy para poderlo tener listo el día que lo voy a publicar, ya saben ustedes. Y bueno, ¿qué les cuento? Que ayer, pues ya no terminé el vlog, ya no seguí, amigos, porque estuve pues aquí en casa, rico, tranquilita y sin mayores complicaciones, solamente descansando, así no había mucho que compartirles. ¡Ay, se me va a caer esta niña! Ahora empezó. Lo único que pude compartirles prácticamente ayer fue lo bonito que se ve, pues ya el otoño en todo su esplendor, y pues, pues básicamente fue eso. Y lo que pasó en la tarde, amigos, es que ayer fue 11 de noviembre y aquí se celebra el Sint Maarten, que es, se llama San Martín en español, y lo celebran, creo yo, en varias partes de Europa. Ya les había yo compartido un poco de qué es esta celebración, donde los niños salen con sus lampiones a la calle a pedir dulces a las puertas que tengan una lamparita prendida. Así que esta celebración, bueno, es algo parecido al Halloween, pero nada que ver. Solo tiene de parecido en que salen a los niños a pedir dulces, pero no salen disfrazados ni nada por el estilo. Simplemente salen con su lampión. Así que pude filmar un poquito y se los voy a compartir ahorita. Y bueno, pues yo me voy a hacer unas diligencias que tengo con esta pequeñita, a pesar del clima que está lloviendo. Y pues los veo más al ratito. Thank you.
Amigos, ¿qué tal les pareció la celebración de Sint Maarten? Está bonita, ¿no? Pues ayer me tocó salir con Valentina, el esposo se quedó con Camila, así que estuvimos yo creo que una horita fuera, porque por estos lados no toda la gente lo celebra, así que como les conté antes, la gente que tiene una lamparita en su puerta prendida, pues quiere decir que nos esperan y que podemos pasar a tocar y recibir dulces. Así que los niños cantan una canción y pues es agradable, es bonito para los niños. Así que bueno, yo me dirijo ahorita a un supermercado, no al que está por mi casa, sino a otro un poquito más alejadito, porque tengo otras cosas que hacer allá. Y pues después me regreso a casa, así que estoy justo a tiempo para al regreso pues recibir a Valentina en casa. ¿Qué más les iba a contar? Que pues el clima aquí está bueno, en el sentido de que no hace tanto frío todavía. Hoy hacen 13 grados, no hace viento, aunque está lloviendo, no hace tanto frío. Así que vamos bien, vamos a gusto. Yo tengo un paragüita solamente para pues no mojarme el pelo, pero por lo demás no me molestaría en lo absoluto. Está rico y Vale viene con su protección para la lluvia, así que está muy a gustito. Lo único que sí, se me alcanza la mano porque traigo la cámara y traigo el paraguas y vengo jalando o empujando a Camila, así que los veo más al ratito, ¿ok? Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, ya son tardes, ¿eh? Ya son más de las 12 del día, pero apenas estoy por aquí saludándolos. Es que no pasé muy buena noche, ¿ustedes creen? Les voy a contar qué me pasó. Pues todo parece indicar, amigos, que comí algo que me cayó pesado el fin de semana y ayer repetí todavía de eso que comí y no me cayó nada bien. El sábado lo comí y es que el sábado estuve fenomenal, no me cayó pesado, dormí bien y todo, pero el domingo volví a repetir. Y ya en la noche como que me sentía un poco rara y me desperté como a la 1 de la mañana con sensación de pesadez y un poco náusea. Y no creo que llegue a tanto, no creo que llegue a devolver ni nada por el estilo, pero sí me siento un poquito mal. Así que pues vamos a ver cómo transcurro este día. Si logro contrarrestar, pues por lo menos con un poco de agua, pues no sentirme tan mal. Y todo, pero de repente así como que, Dios mío, todo por pecar, por estar pecando con cosas tan ricas. Amigos, ¿cómo están? Yo ando batallando aquí con unas criaturas, una fregona que llegó de la escuela y la otra que no se está quieta. No se está quieta, por favor, bastante tranquila. Estoy dándole de comer a Camila y ya se pasó la tarde otra vez, bien rápido. Valentina ya está en casa, Camila, ¿eh? Valentina ya está en casa. Estoy buscando dulcitos en mi mochila. Sí, está haciendo conteo de dulces de ayer, de los dulces que le regalaron. Así que andamos aquí a gustito. En la tardecita, ya ahorita me voy a poner a cocinar y todavía no sé qué voy a cocinar, amigos, porque el esposo anda queriéndose poner muy saludable y ahora tengo que reorganizarme en cuanto a las comidas porque pues quiere comer ensaladas y esto y el otro y pues bueno, tampoco nos viene mal comer un poco más saludable, así que pues vamos a ver. Y mire mis dulces aquí. Bueno, pues este es el artefacto que me compré para hacer el espagueti con calabaza, así, de esta manera. De esta manera. Así que espero ver
Pues si me va a quedar, así que vamos a ver. Este lo compré en la tienda de Crowdfund y como ven me costó 3 euros, así que espero que funcione y pues vamos a ver qué tal. Ya tengo aquí mis calabazas, carne molida, así que vamos a tratar de preparar algo rico. Ok, ya lo abrí y estoy viendo que tiene 3 medidas diferentes de cuchillitos. Estos son un poquito más grandes y este otro que es para más grande todavía y el finito. Así que vamos a hacer la prueba. Bueno, pues así quedó. Supongo que el resultado es bueno. Temía que no fuera a funcionar esto pues bien, pero vean ustedes, sí quedó como un espagueti. Así que prueba superada, amigos. El artefacto está muy barato para lo que he visto otros en el mercado, súper caros, y funciona pues de maravilla. Así que ya saben. Y ahora a ver cómo lo preparo. Esa es otra de las cosas. Parece que no soy la única, amigos, que ha pensado que bueno, que tengo que dejar de cargar un poquito a Camila tanto, porque ya les había contado que andaba con mis dolores de espalda, ¿no? Que esta niña está creciendo y que está aumentando lógicamente de peso. Gracias a Dios, ¿verdad? Como todos los niños saludables. Y pues pues me he visto ya en la necesidad de tener que quitármela, amigos. Ahorita está allá arriba, está llorando un poquito, no digo que no, pero está segura, le acabo de cambiar su pañal, acaba de tomar lechita, está calientita y bueno, la dejé allá arriba un poquito tranquila porque voy a empezar a cocinar. Camila, Valentina también se merece ver un poquito de televisión sin llorisqueos, ¿verdad? Entender sus programas. Ajá. Todavía no. Y Valentina está esperando su journal de Sinterklaas. Porque ya va a empezar. Ya saben que acá en Holanda se celebra el San Nicolás el 5 de diciembre. Así que ya va a llegar a Holanda. Me parece que llega el 17 de noviembre a Holanda. Y pues de ahí ya se empieza a visitar ciudades, ¿no? Así que, pues esa es la cosa, amigos, con Camila, que la tengo arriba. Y pues vamos a ver qué tal funciona. Yo pienso que esto puede tomar una semana o más, que ella empiece a ponerse un poquito más tranquila y que aprenda un poquito a estar sola, porque si no, no hay espalda que aguante esto. Estoy tomando un vasito de agua porque creo que aquí por el canal de YouTube no les he contado que estoy tratando de retomar el buen hábito de tomar agua. De tomar esos 8 vasos de agua diarios. Así que en eso me gana mi hija Valentina, aunque tengo que estarla empujando y todo, que tome agüita pura. Pues también tengo que seguirla yo para pues ser más saludable. Véanla, ahí se va a servir su agüita. Su agüita pura, ¿eh? Así que, pues ya saben, si se quieren unir conmigo, vamos a procurar que de ahora en adelante en los vlogs nos empecemos a tomar un vaso de agua. Claro que si ustedes se los toman, los 8 vasos, en 20 minutos que yo estoy compartiéndoles un video, pues se van a atragantar, ¿verdad? Pero bueno, háganse la idea que tienen que tomar 8 vasos de agua al día, que más o menos son de litro y medio a 2 litros, dependiendo nuestro peso, más bien nuestro peso y nuestra estatura, pues es la cantidad de agua que tenemos que tomar. Así que yo, como estoy chiquita, mido 1,60.
pues no tengo que tomar tanta. Y si le descontamos pues el café, el té, los jugos que tomo, bueno, pues ya es un poco menos, pero no hay como tomar agua pura. Bueno, y les decía que no soy la única que había pensado lo de dejar un poco a Camilita sola en su cunita, porque empecé a recibir un montón de mensajes de ustedes y dije, bueno, si se les ocurrió a ella, si se me ocurrió a mí, no tengo que estar tan descabellada, ¿verdad? Ya va siendo hora de soltar un poco a Camila, ya cumplió 7 meses y pues no es que ya sea una bebita independiente ni nada por el estilo, pero bueno, ya no tengo que estar tan encima de ella. Así que pues ya no me sentí tan mal, amigos, y también me lo recomendaron ustedes. Dije, no voy tan... Voy encaminada, voy por el buen camino. Porque, la verdad es que, siéndoles bien sinceros, después de tener un bebé, después de 6 años, siento como que soy otra vez mamá primeriza. Aunque en unas cosas me siento que puedo tomar decisiones más rápido y decisiones buenas y acertadas, en otras me siento completamente primeriza. Y bueno, pues es que pasaron 6 años y mi bebé, lógicamente, es completamente distinto, Camilita, a lo que fue Valentina. Entonces hay que tratarlos, educarlos y movernos de maneras distintas. Fíjense que hoy amanecí mejor, amigos. Ayer, como es mi costumbre, ya no terminé el vlog, pero lo continúo un poco hoy, así que hoy se los voy a editar. Así que están viendo lo que ha sucedido esta mañana aquí conmigo, mientras me voy a hacer una bananita porque no pude desayunar muy bien. El esposo se fue muy temprano y yo pues me levanté un poquito tarde. Es que ya estoy acostumbrada que cuando él se mete a bañar, pues sigo yo, pero esta vez no lo escuché, así que andaba con el tiempo muy corto. Pero, ¿qué les cuento? Ya les compartí ayer que no amanecí muy bien el día lunes, el día de ayer, por mi Instagram. Les compartí que me sentía pésimo, pero felizmente hoy desperté mucho mejor. Ya ayer por la tarde ya no sentía tanto esa pesadez, estuve tomando mucha agua y yo creo que eso me ayudó. Así que no es que me haya hecho daño, pero me cayó pesado que no pude dormir en toda la noche. Así que esta noche dormí muy bien y por eso me desperté tarde. Así que pues voy a continuar un poquito. Por cierto, ahorita que me estoy despegando el pelo, es porque todavía lo tengo un poquito húmedo. Pero les cuento que pronto les voy a hacer un video en mi otro canal, por fin, de cómo es que cuido mi pelo, porque me han estado, no sabe cuántos mensajes de que cómo hago para cuidarle el cabello a Valentina, que tiene también ricitos, y cómo me lo cuido yo, qué productos uso y todo eso. Y la verdad es que sí he estado cambiando productos, así que estoy fascinada ahorita con uno en especial que compré. Así que se los voy a compartir, a lo mejor le sirve, y pues les enseño pues mis tips. Toda la vida he sido así. Y la verdad es que no me hago nada, o sea, no me lo peino en especial, únicamente cuando amanezco, así que este día no se acomoda para nada, pues ahí sí recurro un poco a hacerme los crullen con una tenaza caliente o algo. Pero es que ya me comprenderán las de cabello rizado, que a veces se pone tan feo el pelo que nada más está esponjado y se ve horrible. Así que hay que recurrir a alguna ayudita extra. Pero normalmente mi cabello es pues así. Así como me salgo del baño, no lo peino. Y únicamente con los dedos lo desenredo y lo dejo secar así. Así es como se me seca. Y bueno, para que se hagan los crullen, pues ya, esperen el video.
Fíjense que últimamente me han estado llamando la atención mucho este tipo de botas. Le traigo ganitas, amigos, le traigo ganitas. Ahorita estoy con unas así bien, bien rockeras. Me compré estas hace como un mes. Tienen el tacón súper ancho, así que aunque son un poco altas, digamos que son súper cómodas. Estoy muy contenta. Pero digamos que para así verse un poquito más vestida, no tan rockera, pues me gustan estas. Y pues es ahorita un poco de la moda que se está llevando aquí. Y bueno, me imagino que por estas son las que están por frente. Y esto que se está utilizando tanto. Así que así las modas por acá.